lo que podemos mostrar en cada una de estas exposiciones es cómo está la situación actual y cómo el arte contemporáneo tiene distintas visiones y distintas formas de entenderse. El proyecto se ubicó en Gasworth, es un espacio de residencias y de exposición que hay en el sur de Londres y que está ubicado en un contexto muy específico, que es un área de ocio gay de la ciudad de Londres, y Gasworth está justo en medio. Entonces yo lo que decidí es convertir lo que es la estructura de Gasworth como si fuera una librería especializada en cómic, en un género del cómic que es un poco minoritario, pero que está creciendo, que se llama Yaoi. Reflexionar sobre ese espacio común, que ese espacio común es una imagen, ¿no? Cómo representamos nuestro paisaje, pero va más allá, ¿no? El espacio es un espacio político, es un espacio social. Entonces, en busca de definir qué es eso que tenemos que construir entre todos para que esto nos represente, ¿no? Es un sitio que yo, cuando empecé cuando lo encontré en un libro, básicamente me di cuenta de que nadie lo conocía, es decir, ha quedado como en desconocimiento actualmente por la gente. Entonces a mí esto ya fue como un punto de curiosidad para empezar a investigar y a ir al sitio y ver qué pasaba, ¿no? Entonces básicamente yo lo que fui descubriendo es que este sitio ahora se encuentra en una creciente marginalidad, que todo viene desde los años 70 más o menos, que el sitio fue privatizado, el área de Sunila, y también por la tercerización de la industria local del sitio. Todas ellas, en cierta manera, son como narrativas que no tienen ni un principio definido 100% ni un final definido 100%, y a la vez se relacionan entre sí, pudiendo generar nuevos significados. Un eje como muy importante en mi trabajo es el dibujo como forma de conocimiento, es decir, como la manera en que uno puede aprender un objeto a través del dibujo, y la experiencia, como la experiencia de estar en Perú dibujando las papas in situ, como mi trabajo trata de defender como ese tipo de tópicos, ¿no? Como la experiencia, y luego la variedad de las formas, como algo que tan simple como una papa en realidad puede albergar como una infinita cantidad de formas. Lo que se encuentra es la explosión de una imagen en 111 fragmentos que imposibilitan volver a construirla, volver a construir aquella perspectiva que vino del origen. Trato de analizar cuáles son estos procesos económicos que tienen que ver con ciertas estructuras de supervivencia en unos contextos donde el capitalismo de alguna forma está mostrando sus carencias y sus dificultades, ¿no? El espectador puede empezar a hacer sus propias conclusiones acerca de lo extraño que puede ser un libro en el exterior y en medio de estas como formas no convencionales de paisaje, y a lo mejor en tu cabeza puedes empezar a pensar en otro tipo de espacios y en otro tipo de espacio abierto, ¿no? Que creo que eso es lo importante. Una beca como La Botín es importante porque te permite hacer algo que no necesariamente tiene que ser comercial, ni mucho menos pensarlo en términos económicos, y te permite trabajar, ¿no? Que es lo importante. Yo creo que no ponerle límites a la investigación es una buena manera de avanzar, que hoy día las investigaciones están excesivamente pautadas por los requisitos que se proponen, ¿no? Que casi entras en un proyecto sabiendo cómo ha de acabar, sin dejar entrar la sorpresa y cosas que aparecerían en el proceso y que probablemente son valiosas por inesperadas y que pueden conducirla en otra dirección.